escuchado a muchos colegas hablando del tema de José Martínez Brito, que en primera instancia parecía ser un asunto más de Santiago Matías, uno de los tantos keifabe que constantemente hace a lo foque. Pero, caramba, luego de consultar a gente cercana, familiarizada, como se dice, con el tema, tenemos que concluir que el conflicto es real. Y he escuchado a colegas hablando sobre la razón de por qué ya no está en Esto No Es Radio. Y yo me tomé mi tiempo, hice unas cuantas llamadas, escuché versiones, y con toda seguridad, lo que usted está a punto de escuchar fue lo que en verdad ocurrió. A lo foque, Santiago Matías tiene un tema con sus plataformas. Las figuras que allí crecen y hacen posicionamiento, él entiende que se deben a él, lisa y llanamente. Quiero manejar esto en términos objetivos, porque ese sentir de Santiago Matías es común, es normal. En su momento también lo vivió Bienvenido Rodríguez de la Z101 y por eso los conflictos y choques con sus talentos. Si tú vienes aquí, haces nombre aquí y te conviertes en una figura influyente, cuando tú vas a hacer un acuerdo o negocio en el cual tú te veas beneficiado, yo veo como un acto de ingratitud que tú no me tomes en cuenta o no lo hagas a través de mí. A mí no me consta que Martínez Brito, José Martínez Brito, se haya manejado con Abel Martínez de manera chapucera y mercantil. De hecho, entiendo que no fue así, porque en verdad no imagino a José Martínez Brito manejándose en ese código. Ahora bien, Santiago Matías a lo foque, y aquí voy con el tema, sospecha que el paso de José Martínez Brito al PLD, sobre todo luego de las duras críticas de este último hacia la figura de Danilo Medina, no fue un asunto gratuito. Repito, a lo foque sospecha que se dio una negociación en términos económicos para propiciar el paso de Martínez Brito hacia el PLD. Yo particularmente no estoy estableciendo eso, ni estoy diciendo que pasó así, no. Yo le estoy revelando a usted y a Martínez Brito, que dijo en un video que él desconoce los motivos, pero fue más lejos. Martínez Brito dijo, y ese video con toda seguridad usted lo vio porque corrió muchísimo, él dijo que en la empresa nadie se comunicó con él, ni antes ni después. Ni Melvin, ni Mano Negra, ni Manuel Jorge, ninguno, nadie se comunicó con él, dijo Martínez Brito. Entonces, si vamos a tomar eso como bueno y válido, entonces, en buen dominicano, Martínez Brito está en el aire. Él no ha establecido comunicación y preguntado, loco, ¿por qué fue? Yo le estoy diciendo a él, Martínez Brito, Santiago Matías sospecha que hay una negociación económica entre tú y Abel Martínez. Él se sintió mal con eso porque por lo visto entendía que un asunto de esa magnitud tenía que pasar por él debido a que él siente que tú, tu ascenso, tu posicionamiento se debe a la exposición en su plataforma. El tema aquel de que supuestamente tú te comprometiste y que eso iba a alterar la, disculpen, la imparcialidad del programa, eso es un mito. Y es un mito porque este muchacho, Ernesto Jiménez, es de la Fuerza del Pueblo. Y las críticas que él hace ahí están sindicadas en pro de la Fuerza del Pueblo. Y otros comentarios que hay ahí se puede percibir a simple vista que son políticos.
Claro, cada cual tiene derecho a picar la bola en la parte que entienda de la cancha y a tirarla desde donde se sienta más cómodo. Entonces, no es por ahí que van los tiros. Los tiros van con ese tema de que él asume que tú hiciste un negocio con Abel Martínez y que lo dejaste fuera cuando tú, el posicionamiento que tienes se debe a su plataforma. Eso es lo que está pasando. Por ahí es que va el tiro, José Martínez Brito. Ahora, hay que decir, por si la gente en sentido amplio no lo sabe, que cuando usted tiene un proyecto a diputado, y según se ha dicho, Martínez Brito tiene su proyecto, su diputación, un partido le asigna fondos para su campaña. Fondos que son fondos legales que vienen de la Junta Central Electoral. Entonces, en el caso de Martínez Brito, la Fuerza del Pueblo no estaba dispuesta a abrir esos fondos para el proyecto a diputado de José Martínez Brito. Si en el PLD se llegó a algún acuerdo con Martínez Brito, iría en esa dirección. Una asignación de fondos para su proyecto a diputado. Digo esto porque a Santiago Matías le pudieron vender que esa asignación de fondos, que es transparente de cara a la Junta Central, era el negocio con Martínez Brito. En pocas palabras y en síntesis, un rumor, un chisme, una sospecha, fue lo que le costó el puesto de trabajo a José Martínez Brito en Esto No Es Radio. Pero hay más cosas sobre las cuales reflexionar en este tema. Y créanme que vale la pena, a raíz de las críticas positivas y negativas que ha hecho la opinión pública. Pero eso lo dejamos para otro capítulo. Mientras tanto, continuamos. Esto es ¿Dónde se cae el show? Señores, hay algo que Santiago Matías Alofoque no calculó en su decisión de sacar fuera de Esto No Es Radio a José Martínez Brito. Y que prueba que la decisión tuvo un componente psicoemocional. Y con esto no estoy colocando un asterisco a la inteligencia de este muchacho, de Santiago Matías. Ya en otras tantas ocasiones he hablado de su perfil y del ascenso que lleva, meteórico si se quiere. Pero miren, Alofoque con toda seguridad debió manejar ese tema en otro tenor, en otra tesitura. ¿Y por qué? Y aquí voy directo al grano. Señores, para quien tenga un poco de memoria, lo que puede quedar es que Santiago Matías Alofoque actuó por envidia. Porque él en una ocasión pretendió, y esto es en serio, ser diputado. Fue al Palacio, lo olvidan ustedes, se reunió con Danilo Medina y allí sometió a consulta el tema de su diputación. Cuando en verdad lo que opinara la gente, él, a sabiendas del rechazo que emana hacia su figura en ciertos sectores de la clase media, él a eso no le iba a hacer caso, señores. A Santiago Matías esas críticas no le iban a quitar el sueño. Ahora, la opinión de su padre y de personas cercanas a él es lo que le hacen echar hacia atrás y abandonar su pretensión de ser diputado del distrito. Pero ¿qué pasa cuando él ve que un talento que trabaja para él, al cual él le paga, independientemente de las otras entradas que tenga, en este caso José Martínez Brito, está aspirando a lo mismo que él no pudo llegar? Cuando Alofoque descubre y hace sentido de cara a sí sobre esa realidad, ¿tiene acaso él el manejo emocional para que eso no le perturbe? ¿Para que eso no le haga tratar de demostrarle a Martínez Brito quién en verdad tiene el poder?
Porque aquí, oigan esto, aquí hay un golpe. ¿O no creen ustedes que Abel Martínez y Danilo Medina se interesaron de inmediato en la figura de Martínez Brito sobre la base de que este tenía una proyección e influencia debido a su exposición en la plataforma Eso No Es Radio? Claro que sí. Y Santiago Matías Alofoque lo sabe perfectamente. ¿Qué hizo él? Bueno, le quitó esa exposición diciéndole, tú vas a ser diputado, pero no es verdad que tú vas a lograr lo que yo no pude a través de mí. ¿Me están captando ya? Quien haga un poco de memoria y recuerde que Alofoque quiso ser diputado y que echó para atrás, entonces va a asimilar esto como una manifestación de envidia. De envidia de Santiago Matías hacia José Martínez Brito. A mí me queda claro que Alofoque no calculó eso. Si no, hubiese hecho este asunto de otra manera. Porque ahora, usted verá, lo digo hoy con el pasar de los días, la gente comenzando a decir lo votó por envidia. Porque esa diputación que él quería en su momento la va a conseguir ahora José Martínez Brito. O sea, un supuesto, claro está, porque tiene que ganar. Pero además, está el tema que dije antes, el manejo de fondos, ¿no? Entonces, lo que hizo Alofoque fue propiciar un golpe, quitarle esa exposición para hacerle mucho más difícil que él llegue a ser diputado. Esa es otra arista sobre la cual usted tiene que reflexionar más allá de la simple farándula para percatarse entonces de que en efecto estamos entrando en el juego de poderes y que el propio Santiago Matías se está dejando arrastrar a ese ámbito, el del juego de poder. Incluso se dice que fue dizque la fuerza del pueblo que mandó a Santiago Matías a sacar a José Martínez Brito. Me resisto a creer que sea así. Me resisto a creer que Alofoque, siendo lo inteligente que es, se someta a un juego político que puede acabar con su plataforma. Y en otro corte, en otra reflexión, vamos a hablar largo y tendido sobre por qué se puede catalogar como un error el despido de José Martínez Brito y su salida de Alofoque Media Group. Señores, hay unos cuantos casos a nivel social que honestamente nos han tocado en términos humanos. Me topé con un caso que colgó la colega Diurka Pérez en sus redes sociales de una señora que estaba abandonada y tenía un asunto ahí, estaba comiendo o se mantenía solamente de comer mangos. Al momento que se hizo la filmación, la señora estaba totalmente expuesta, estaba lloviendo, estaba llorando. Un caso humanamente desolador. Entonces se me ocurrió que ya que nosotros, gracias a Dios y al apoyo de ustedes, hemos podido seguir este proyecto adelante, vamos a usar los fondos que nos lleguen de Patreon para ese tipo de asistencia social. De repente no es tan indispensable que para sostener Impolíticamente Correcto, El Otro Canal, La Quinta Pata, Donde Se Cae el Show, De la Mente a la Lengua, que Noti RD, que adquirimos ese proyecto recientemente. Ya, gracias a Dios, Patreon no es indispensable. Pero esos recursos los podemos usar en lo adelante para hacer ese tipo de asistencia. Hicimos la indagatoria del lugar en torno al caso de la señora y nos informaron que el Consejo Nacional de Envejecientes ya la había asistido a raíz de la denuncia que hizo Diurka Pérez. Esperamos que así sea. De todas formas, si ustedes tienen información puntual de ese caso, pues
nos la hacen llegar. Ahora bien, lo que se me está ocurriendo a mí es eso. Los fondos que nosotros recibimos de Patreon vamos a usarlo específicamente para eso. Ya sea casos de personas que necesiten fondos para culminar una operación, ya sea caso puntual de una persona que necesita un medicamento X, o ya sea casos en los cuales una persona en un barrio con 5 mil pesos, 6, 7 mil, puede garantizarse un techo en un barrio. Porque de repente nosotros, caramba, que estamos habituados a... Pero la verdad es que en un barrio, una persona que se siente bien en ese entorno, aunque usted no lo crea, con 3, con 4, con 5, con 6, con 7, con 8 mil pesos, se garantiza su vivienda. Entonces, vamos a canalizar esos fondos y en lo adelante, todo lo que se reciba, porque hay gente que constantemente hace donaciones, vamos a usarlo específicamente para eso. Les diré algo, yo sé que no vamos a desterrar la injusticia y la inequidad del mundo, no lo vamos a lograr, pero sí podemos lograr solucionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y si un colega emula esto, ok, se suma. Si otro colega lo emula, ya son 3. Y ahí vamos entonces propiciando un cambio en la vida de personas que en verdad lo necesitan. Así que ya ustedes saben, se me ocurrió eso porque dije, ¿cómo puedo ayudar en esto? ¿Cómo puedo, digamos, ser parte de una solución? Ese es el giro que le hemos dado a nuestro Patreon, así que ya usted sabe, puede hacer sus aportes desde $1 y vamos a comenzar a tratar de resolver situaciones para personas que en verdad lo necesitan.